Saludos a todos los lectores de la revista Mortenside. Ahorita estamos en el segundo Festival Internacional del Café y ahorita estamos con una pequeña entrevista con ahora sí que el arquitecto de este festival. Y vamos a la primera pregunta. Claro, bienvenidos, bienvenidos. ¿Por qué este Festival del Café? Porque la finalidad de este festival es generar esta cultura sobre el café en grano y que la gente empiece a conocer lo que es un buen café. No se queden con lo que es el soluble y con algunas cadenas comerciales que no nos traen buen café. La propuesta es que esas cadenas vengan por un buen café aquí, ya que viene en línea directa de todos los productores, todos los que están aquí, todos expositores, son productores originarios de sus municipios y estados. ¿Por qué es tan esencial el café aquí en Celaya? ¿A tu punto de vista? Ok, es para Celaya, más que nada es para generar la cultura y la gente tenga algo que conocer, ¿no? Para Guanajuato, el estado, por la interacción que tiene con el turismo, con la alta demanda de hoteles y restaurantes, entonces uno de mis objetivos es acercar a estos servicios al turismo con una gran calidad de café y obviamente acudir a nosotros para tener buen café. Una pregunta obligada, ¿qué diferencia hay del primer festival al segundo festival? Muy bien, la primera diferencia es que son 6 países más, el año pasado fueron 6, ahora son 12. Vienen países muy interesantes, con unas propuestas muy padres, que tienen que venir a conocer, o no se pierdan el próximo año, estar aquí, que van a ser 18 países invitados el próximo año. Y obviamente que tengan más artesanos, más propuestas, estados invitados, tenemos a Hidalgo, Aguascalientes, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Chiapas. Otra pregunta obligada es, ahora sí que la logística, ¿qué tanto trabajo te ha costado armar el primero y obviamente el segundo? Bueno, los primeros eventos van a costar muchísimo. Estar tocando puertas, estar invitando, estar haciendo la propuesta, toda esta logística. Sí, se lleva bastante tiempo y obviamente está tocando muchas puertas, pero afortunadamente lo que es Casa de Cultura nos ha apoyado, lo que ha sido Desarrollo Económico también nos ha apoyado y Turismo, obviamente. Otra pregunta ya de índole personal. ¿Cuál es tu visión conforme a haber hecho este evento? Mi visión es que la gente conozca mucho sobre el café, se enamore del café y venga a conocer más cultura sobre otros países. ¿Algo que quiera decir a todos los lectores de la revista sobre tu evento? Bien, conózcanos más, visítenos más, para que se den cuenta que nuestra oferta cultural es muy grande. Ajá. Y ustedes tengan la experiencia de viajar prácticamente al mundo en 2 horas, en 1 hora, probando, conociendo, viendo y hasta comprando, obviamente, cosas de otros países. Sí, de hecho ayer se adquirieron algunas cosas aquí, el café estaba rico. Obviamente no podemos dejar que la cajeta parte sin ser otro pasara desapercibido. Otra pregunta recurrente, ¿qué proyectas ahorita con este festival? O sea, ¿qué tipo de café estás mostrando a todo el mundo? Okay, cafés ganadores, hay un evento que se hace a nivel nacional que se llama Expo Café México. Aquí tenemos presente a 3 cafés que han estado ganando constantemente sus premios, lo cual los ha llevado a traerlos y acercarlos a ustedes para que no tengan que ir a la Ciudad de México a estar en estos eventos, sino estar aquí a la vuelta de la casa. Al público en general, ¿qué, más que nada, qué es lo que le viene? Cuando venga a este evento, ¿qué es lo que va a conseguir? Café, artesanía, gastronomía, experiencias, joyería, una gama tremenda de cosas. Tenemos plantas carnívoras, tenemos lo que es artesanía, materia prima muy orgánica y que tenemos a la también agua de chai con bugambilia, que sería riquísima. Es una propuesta que nos trae Irapuato, que lo invitamos esta vez. Lo invitamos a Conajuato con sus molcajetes, porque tú sabes que en nuestra cocina debe haber un molcajete, ¿no? Trajimos una artesanía de Tarandacuau, que está muy cerca de Michoacán, allá de los delitos de Guanajuato, que vienen a mostrar su cerámica, que es muy reconocida a nivel internacional. Entonces, la verdad, no es al igual que esta propuesta con salsas de insectos, con algunas cosas como el nopal, como la tuna. Sí, tienen propuestas y están riquísimas. Tienen que probar la de Chiricuil. Excelente. Ok, ya por último, tenemos que agradecer la revista, tenemos que agradecerte por el tiempo que nos hemos quedado en la segunda jornada. Ayer empezó
buena. Vámonos ahora al lado de la oposición. Sobre cuestión artística, ¿cómo fue factible o cuál fue la idea de traer este tipo de danza, expresiones artísticas, músicos urbanos para engalanar este? Bien, mira, afortunadamente todos son con un alma entregada al evento. Todos sacudió, se tocó puertas y les dijo, mira, esto es un beneficio para todos. Y ellos todos donaron sus servicios, donaron su participación y bendito Dios ha estado funcionando todo. La gente ha tenido buena respuesta, aunque sí. El próximo año esperamos tener un escenario más grande, con más lugares para que puedan disfrutarlo, porque ahora estuvo más reducido el espacio, pero mucha gente disfrutó de muchos eventos y vamos a seguir disfrutando más de ellos. Bueno, ya escucharon, tiene un proyecto ambicioso, es muy bueno por parte, más que nada del café. Más que nada tenemos que agradecer la revista. Bienvenidos. Gracias. ¿Algo que quiero decir? Bien. Banda, vénganse al evento si todavía nos ven el día de hoy. Y si no, el próximo año no se lo pierdan. Tienen que estar en el Gran Festival Internacional de Café y el Arte, tercera edición. 18 países el próximo año y más artesanos. Bien, señores, soy Israel Morten Estrada, la revista Morten Sign, que es literatura, arte, rock y metal, aquí en el segundo Festival Internacional del Café. Nos vemos. Gracias.